La idea siempre desde la Secretaría es tratar de ir mejorándolo, aunque sea un poquito, todos los años. Es el tema del examen médico periódico. Es clave el tema para nosotros. ¿Por qué? Porque eso nos permite hacer un seguimiento de la salud de los trabajadores, tanto docentes como no docentes, en relación a aquellos que están expuestos a un agente de riesgo y que, en consecuencia, ese agente de riesgo puede desarrollar algún tipo de enfermedad profesional. En ese sentido, estamos muy cerca de presentar la nómina de personal expuesto. Nos ha llevado un poco de trabajo este año porque la estamos tratando de pulir, estamos tratando de afinar un poco algunos criterios mediante los cuales estábamos incorporando el personal, la nómina de personal expuesto. A partir de ahí nos sentamos con la RT y diseñamos un operativo médico para realizar todos los exámenes. Nuevamente, aquel criterio es tratar de definir con claridad cuáles son los agentes de riesgo, qué nivel de exposición tiene cada uno de los trabajadores que están expuestos a esos agentes de riesgo y diseñar exámenes que sean lo más preciso y lo más relacionado justamente con las eventuales enfermedades profesionales que puedan aparecer como consecuencia de esos agentes, de esa exposición. Hacer el seguimiento médico de este tipo todos los años, en algunos casos es semestral también, pero hacerlo de este seguimiento médico nos permite a nosotros en algún caso encontrar indicios. Podemos estar trabajando o tratando de encontrar algunas enfermedades prevalentes como como algo que encontramos paralelamente al objetivo que nosotros planteamos, pero que nos parece que es de suma utilidad, porque a partir de encontrar ese tipo de cuestiones, podríamos estar diseñando políticas que tengan la intención de prevenir ese tipo de enfermedades.